Este fue mucho tiempo uno de los secretos más buscados en el mundo de las dinámicas sociales. Miles de personas siguen allá afuera, si no es que cientos de miles o millones, buscando entender este punto. Y es cómo crear un estado de default, o sea, un estado mental, emocional y físico positivo que perdure sobre el tiempo. Este estado al que tú puedes entrar, porque es un estado de conciencia, es un estado mental, a este estado mental lo denominó el egg. Y no es una alusión a que cuando estás elevado es porque tienes más egg que en otros momentos, pero sí es una alusión a lo que egg quiere decir, que es estado de gloria. Básicamente es ese estado mental que se produce cuando tu entorno y todo lo que te rodea te hace sentir como que tú eres el rey caminándose por su palacio, ¿sabes? No te hace sentir juzgado, aceptas lo que está pasando y te sientes bien. Además de que sientes control y poder completo sobre lo que te está pasando, sientes dicha interna y además tus capacidades de expresarte, comunicarte, están como optimizadas por los dioses. Entras en gold mode y todo lo que sale de tu boca hace que todos se rían. Porque todo tiene un chiste y un ingenio que es tuyo y nada más. Y te hace único, te hace atractivo, te hace magnético, te hace glorioso. Eso es el llamado estado de gloria, el mítico, la instalación que todos han querido hacer. Y déjame un comentario si debería hacer una pequeña serie de cómo instalar el estado de gloria a profundidad. Porque me acaba de venir, creo que es muy buen tema. Pero antes de continuar con esto, ¿qué es este estado de gloria realmente? Recuerda que una cosa es lo que se ve, que en este caso es el carisma, ¿no? Yo salgo a la fiesta y hay gente que me dice, es que, güey, ¿cómo, de dónde sacas esta chispa y esta naturaleza, ¿no? O sea, llegas y generas calor en la gente, tienes una burbuja de realidad, que no importa que me estés sintiendo culero, me llevas a otro espacio. Hoy te voy a explicar cómo generar este estado en ti y cómo usarlo para llevar a otros a este espacio con tu presencia. Si estás preparado, quédate conmigo. Nos vemos del otro lado. El mítico estado de gloria en el cual tú te glorificas, te sientes de haber pasado por una apoteosis personal, te agrandes y eres percibido como un ser increíble y tu personalidad se expresa de tal forma que con solo comunicarte con unas pocas palabras puedes hacer que una audiencia. Ahora, hay muchos niveles de este estado, ¿no? Pero lo primero es entender sus fundamentos. Este estado, como siempre, como todos los estados de los que hablamos, positivos y negativos, es la suma de pensar de una forma determinada, de sentir una combinación bioquímica que te lleve a un estado fisiológico, que te lleve a sensaciones determinadas y de tener una fisiología y un lenguaje no verbal determinado. Cuando a nivel de pensamiento percibes la realidad desde un espacio de no juicio, no juicio hacia ti y no juicio hacia tu exterior, de aceptación. Me acepto a mí como soy, no me falta nada, estar en mis zapatos es lo que quiero, no quiero nada y no hay nada. O sea, sé que podría tener algo, podría tener una michelada en mi mano si eso es lo que te gusta, o podría tener lo que te haga feliz, pero podría tener algo para estar mejor, pero no lo necesito realmente. Acepto el espacio como es, me acepto a mí, acepto la situación y acepto a quienes me rodean sin juzgarlos. Sin juzgar si lo que están haciendo está bien o mal, si es guarro o fino, solo lo acepto tal y como es. Esto te lleva a un espacio de romper resistencia mental. Y el romper resistencia mental te permite físicamente adoptar una posición que te va a permitir también empezar a producir químicos que te van a hacer sentir bien. Esto lo puedes hacer adoptando solamente una posición abierta, que es lo básico, una posición cómoda, relajada, en la cual realmente te veas como, ya sabes, Homero respansigado, tirado en su sofá con el control remoto, babeando de confort, sin querer moverse de ese espacio ni pensar ni nada. Así te sientes, como en confort total, aunque se esté quemando el mundo, tú te sientes así.
tus pensamientos, en vez de juzgar al otro y pensar qué falta, por qué no estoy bien, piensan que ya es perfecto. Y tus acciones, además, que vienen de una postura abierta, de una voz que no hablas desde el "wey, quiero que crean que soy chingón". Hablas desde un espacio mental donde tienes autoridad sobre tu propia mente, donde tu autoimagen tiene un alto valor. Te percibes como un ser valioso. No necesitas que nadie te valide, que nadie te diga que eres cool, tú ya lo sientes. Tienes autoridad en tu propia realidad. Te sientes en un espacio. Y entiende, todo esto no es cómo lo hago, cómo siento eso. Pregúntate, ¿cómo actuaría si es lo que sintiera? Y en solitario hazlo. Adopta una posición cómoda, una respiración profunda, empieza a hablar de cualquier cosa, lee un libro tranquilamente, con una voz relajada, con un volumen alto, con un impacto fuerte, realmente hablando con la intención de que escuches lo que estoy diciendo, sin bajar mi voz y hacerme chiquito, sino expandiéndote. Y cuando juntas una fisiología así con las emociones que naturalmente tu cuerpo, porque así funciona, va a empezar a producir cuando tengas esta combinación de mente y cuerpo, lo que va a pasar es que lo que salga de tu boca va a ser dichoso, va a venir desde la dicha, va a venir desde un pensamiento de colaborar, de crear una mejor experiencia, en vez de ver qué critico en mí mismo, en el otro o en alguien que no está aquí, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Si las cosas que vienen de ti vienen desde un espacio de dicha y tú tienes suficiente autoridad en tu realidad para que si alguien no está en el mismo lugar que tú y tú llegas a decirle "¿qué tal? Buenas tardes", y te dice "ay, no me hables, qué asco, ¿quién eres?", no te hace nada, ¿sabes? No te hace daño. Pero tú estás en un espacio de gloria. Te sientes bien, te ves bien. ¿Por qué? Porque al sentirte bien internamente, tu postura, tu lenguaje no verbal, hasta el color de tu rostro va a cambiar. Y entonces la gente que te rodea va a decir "ah, me siento bien con la sola presencia de esta persona. Siento permiso de esta persona de sentirme relajado". Y cuando eso pase, automáticamente tu estado va a cambiar. Si haces esto con base constante y diario, creas rituales para alterar tus pensamientos, tus emociones y tu actuar, que estos rituales van desde recitar un mantra como "todo es perfecto, que es dichoso, que me gusta, cómo me paro mejor, cómo puedo hacer pa 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 pa", a... a rituales como caminar por la calle y a la gente que pase, digo, ahorita todos traemos careta allá afuera, ¿no? Pero tal cual levantar la mirada y decirle "¿qué tal? Buenas tardes" y sonreír, ¿sabes? Y dejar que así la persona diga "ja", ¿sabes? Sienta esa energía positiva y tu sonrisa la haga sonreír. Pero bueno, este es el fundamento. Si quieres la base profunda, ya está estructurada en el entrenamiento digital de Identideus, disponible en supermind.com/ideus. Entrenamiento mental, personal y social que va a acelerar tu evolución en todos estos ámbitos. Por otro lado, está toda esa información también aquí en este canal de YouTube, en un formato desorganizado y más casero amateur. Pero la misma información está aquí en muchos videos. No, no es cierto. Sí, Ideus tiene además cosas muy personales y muy, muy, muy profundas que te van a ayudar a tener dominio total sobre tu existencia. Suscríbete, permanece sintonizado. Recuerda que ya está disponible también mi libro Apoteosis, El Camino del Swami, las siete liberaciones. Y recuerda que ya está disponible también mi libro Apoteosis, El Camino del Swami, las 7 liberaciones que te volverán el verdadero amo de tu realidad. Si te interesa, permanece sintonizado, que estamos a punto de acelerar tu evolución. Nos vemos del otro lado. Pienso que puedo hacer absolutamente todo. Puede que me tome mucho tiempo o poco tiempo, pero creo que eso es una gran diferencia, ¿no? El saber que lo puedes lograr todo. Y es un proceso. Es una decisión. Entonces es cuestión de programarte. Ahí está. Ahí está, y hay una razón, y son errores psicológicos. Eficacia es lograrlo. Efectividad es hacerlo
dentro de las posibilidades de cómo lograrlo con la mejor. Y eficiencia es hacerlo con los menores recursos posibles. Todo empieza en la mente. Para conseguir dinero hay que invertir tiempo. Lo primero que tienes que fijarte es, ¿esto le agrega valor a mi tiempo?